Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. 22:03 minutos, un día 23 de junio del año 2020, que en estos momentos en nuestra capital está lloviendo torrencialmente en algunas comunas. Cabe considerar que Santiago es una cuenca, porque hay lados que hace frío, llueve, hace calor, y eso le da esa diversidad rica en la parte climatológica. Les recuerdo que nos pueden sintonizar a través de la señal de Tu Zona X, www.facebook.com/tuzonax, y seguirnos en las redes sociales de nuestra radio emisora, en Twitter y en Instagram, @tuzonax, y por supuesto en las redes sociales de Ataque Directo, @ataquedirectoradio en Instagram, @ataquedirecto en Twitter, y en nuestro Facebook fanpage, donde también está saliendo la transmisión, Ataque Directo FM, femenino masculino. Soy Gonzalo Prieto, a cargo de la conducción de este espacio. También quiero aprovechar de saludar a DJ Fakir, que está a cargo de la puesta en escena, un 7 como siempre en cada transmisión que hemos realizado debido al coronavirus. Y en esta ahí nos saluda por la muela que tenemos cada uno de nosotros y que pueden apreciar en el streaming. Y en esta oportunidad quiero saludar a la panelista que me va a estar acompañando junto a nuestras tremendas invitadas que tenemos en el capítulo del día de hoy. Saludamos a la capitana del cuadro de Unión La Calera, Camila Vargas. Camila, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Aquí vamos a estar comentando acerca del fútbol femenino y su actualidad. Así que vamos con todo en este capítulo. Efectivamente, y ahora queremos presentar a nuestras invitadas y como siempre lo hacemos acá en Ataque Directo Fútbol Femenino, les vamos a hacer una introducción de cómo han llegado a esta tremenda iniciativa que armaron ellas, que es la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino. Ellas comenzaron siendo futbolistas profesionales, una de ellas jugó también en el extranjero, también defendieron a nuestra selección chilena femenina en categorías menores, hasta que en el año 2016 dijeron: tenemos que profesionalizar la actividad, tenemos que luchar por los derechos y deberes de nuestras futbolistas profesionales. Así que vamos a crear una asociación nacional, la cual es la ANJUF, la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino, que lleva ya más de 4 años de actividad y que han logrado muchas cosas para el beneficio de nuestras futbolistas profesionales. Una de ellas es su presidenta y una de ellas también fue presidenta en su momento y ahora es directora, y también hay que consignar que es fundadora de esta tremenda causa. Tess Strelnauer y Iona Rothfeld, ¿cómo están, muchachas? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, primero que todo, darle las gracias por estar acá en nuestro programa y vamos a partir directo al grano. En base a todo lo que se ha vivido este año debido al coronavirus, ¿cuál es la verdadera realidad que se vive, valga la redundancia, en el fútbol femenino nacional y qué está pasando con nuestras futbolistas profesionales, tanto en Primera A como en Primera B? Dale, voy yo. Sí. Bueno, yo creo que primero es importante mencionar la importancia que iba a tener el año 2020 para como año del fútbol femenino. El 2018 había sido tremendo con la Copa América, 2019 con el Mundial en Francia, y yo creo que este año iba a ser un año muy importante para todo lo que es ya el desarrollo en el campeonato nacional. Nuevos equipos que se sumaban, sobre todo a la segunda división, un campeonato muy competitivo en la primera también, la eventual Copa Libertadores que iba a ser en Chile, y lógicamente todo lo que estaba pasando ya en torno al fútbol femenino. Creo que, bueno, la situación que estamos ahora nadie se lo hubiese esperado, lógicamente no es positiva. Hasta hace un par de semanas todavía había muchos clubes entrenando, suponiendo que iba a haber un regreso del campeonato en ambas categorías, y ahora estamos en la situación en la que la primera división en teoría tiene una fecha de retorno del torneo en octubre, que está lógicamente evaluándose, y la segunda división con las divisiones menores, o sea, la primera B y el campeonato sub-17 y lo que había de sub-15 ya está suspendido y terminado hasta lo que es el 2021. Yo creo que es un análisis, el análisis que se puede hacer es positivo y negativo al mismo tiempo. Lógicamente, quizás hace 5 años no se hubiese planteado y no se hubiese imaginado un retorno del femenino en la primera A, por ejemplo, pero al mismo tiempo, lógicamente, es una situación
triste y quizás no lo que esperábamos, sobre que la segunda división, o sea, la primera B no volviera. Yo creo que esa es como es nomás. Así que es un sabor un poco amargo y lógicamente una vez que ya se supo la noticia y desde antes que estábamos en contacto con las jugadoras de primera A y de primera B, nos pusimos a trabajar y bueno, como lo hablábamos ahora un poquito detrás de cámara, el que no siga el campeonato no significa que se siga trabajando y que desde las jugadoras y desde la asociación estemos trabajando en seguir desarrollando la rama del fútbol femenino en Chile. Y en ese caso, ¿cuál es la percepción que tienen respecto a ese contexto que están viviendo ambos campeonatos? Porque sabemos que en la primera división A se va a llevar a cabo un torneo de transición que obviamente, como tú comentas, puede que se realice o no debido al coronavirus que está azotando a toda nuestra nación, y también hay que ver las condiciones que tengan los clubes de primera división A. Todos sabemos que hay algunos clubes que ya están profesionalizándose paulatinamente y hay otros clubes que no están en esa misma situación. Y lo otro también, ¿cómo ha sido el contacto con las jugadoras de la primera B que van a perder ritmo en esta temporada, lo mismo que las ramas menores? Sí, yo creo que ahí lo que viene a hacer la pandemia es que expone más estas condiciones, esta precarización que existe en el fútbol femenino, que es, entendámoslo tanto en primera A como en primera B, se da obviamente o naturalmente que primera B tiene peores condiciones porque también son clubes que no han tomado la responsabilidad de desarrollar o de darle las condiciones a las jugadoras que están ahí hace tiempo, que están trabajando, que lo hacen de la mejor manera, pero que los clubes no se han puesto los pantalones, no se han puesto la camiseta con hacer lo que corresponde para desarrollar la rama de su club. Y creo que eso en la pandemia se hace súper evidente porque en un momento en el que se piensa el retorno, esos mismos clubes, esos mismos coordinadores o esos mismos presidentes votan a favor de que no vuelva a la B porque no están dispuestos, no tienen los recursos o no están dispuestos a gastarlos para asegurar las condiciones de salud y de seguridad que tiene que haber para un retorno. Entonces, creo que el análisis va desde ese punto. Nosotros venimos presionando desde nuestra constitución, hace 4 años, porque se mejoren las condiciones de todos los clubes, porque los presidentes se hagan cargo, el club se haga cargo, la NFP presione, pero no ha sido así, no han tomado la responsabilidad. Nosotros advertimos el reglamento de licencia de Conmebol, venía avisado desde el 2017, y dijimos, tenemos 2 años, preparémonos para que no llegue el 2019 y nos pille traspié y pase lo que sabíamos que iba a pasar, que era que los clubes iban a seguir tercerizados, que iban a depender de la autogestión de las jugadoras o de la autogestión de terceros, que no es la idea. O sea, hacia donde nosotros apuntamos es que los clubes tomen la responsabilidad que tienen y no se laven las manos y solamente presten el nombre, porque al final después, cuando pasa, bueno, situaciones de pandemia no pasan muy seguido, pero en situaciones de crisis, en situaciones en las que hay que poner más plata, en las situaciones que hay que dar más apoyo, no hay a quién pedirle si hay una autogestión de la jugadora o hay una empresa o una fundación que se está haciendo cargo y no tiene los recursos. En cambio, cuando es el club el que tiene esa responsabilidad, porque la tiene, es a ellos a los que hay que exigirles que se pongan con las lucas, que se pongan con el apoyo y que hagan esto funcionar. Que es lo que pasó con la primera A, porque se votó y de ahí nace una obligación, una vinculación a ese voto, que sí va a seguir, y para seguir tienen que cumplir los requisitos que garanticen la seguridad y las condiciones de salud para las jugadoras y toda la gente que va a participar de esta operación retorno. Y también quiero mencionar que esta operación retorno es un supuesto, o sea, en el mejor de los casos, y esperemos que sea así, porque depende también cómo evolucione la pandemia y por cómo vamos, no sé, lo veo de repente complejo. O sea, todas tenemos la ilusión de volver, yo quiero que sea así, pero tenemos de las cifras más altas por millón de habitantes, no hay un plan de gobierno que yo diga, bueno, vamos mejorando. Así que nada, nos queda solamente esperar un milagro y ser súper optimistas en eso.
pero lo que nosotros no vamos a transar y ninguna jugadora lo va a transar, porque así también nosotras nos comunicamos con las jugadoras de la B y con las jugadoras de la A, y la postura es que la salud está por sobre todo. O sea, acá no hay nada más importante que la vida de las jugadoras y la vida de su familia, y no nos vamos a poner en riesgo por apresurar una decisión, tomar decisiones equivocadas. Y como bien mencionó Tess, hay lugares en los que están tratando de volver, Estados Unidos, Europa, y ya han habido casos de rebrotes, de más contagios. El torneo que organizó Djokovic, y ahora él es positivo. En Estados Unidos se bajaron algunos equipos de esta copa que están organizando porque hubo un rebrote de contagio. Entonces, creo que hay que tener cuidado y creo que hay que ser súper sensatos en eso, no volver a equivocarnos. Camila, ¿me escuchas? Sí. No escuché bien la última parte, pero bueno, para como preguntar más que nada, como jugadora me gustaría saber si existe como la información de que estos clubes que en el fondo de primera A aceptaron el retorno, todos están bajo las mismas condiciones, o sea, tienen el dinero para pagarlo. Esa es como una de mis inquietudes. Mira, nosotros al final, la información que se tiene y que al final es la información que baja de las decisiones que se toman de la NFP, del Consejo de Presidentes, son que se votó la propuesta que venía de continuar con la primera A y cerrar el resto de los torneos, y que se votó unánime. La información que existe es que son los clubes quienes se tienen que tienen que financiar todo lo que tenga que ver con lo relacionado a la pandemia, mientras que el campeonato lo sigue financiando ANFP. Ahora, no hay que olvidar que también a las instituciones, a los clubes, les están llegando fondos. O sea, están llegando fondos FIFA, están llegando fondos de la Conmebol, de lo que es el proyecto de evolución de Conmebol. Y estos fondos llegan a las instituciones, llegan al club y no llegan con etiqueta de a qué gastarlos. Y ahí es donde surge el problema. Cuando no están con etiqueta estos fondos, ¿van a llegar al femenino? Y bueno, la respuesta está ahí. Va a depender una vez más de la voluntad de los clubes y del interés que ellos tengan en no solamente el femenino, sino también las categorías menores, todo lo que es la formación, etcétera. Pero ese es el gran tema hoy, que al final sí están llegando ayuda a los clubes. Ahora es parte de la voluntad hacia dónde los redirigen. Ahí me quiero detener en lo que tú comentas, Tess, porque según el comunicado que emitió Conmebol para esta ayuda monetaria que iba a brindar a las federaciones de fútbol de Sudamérica, y que ahí dependía, obviamente, como tú señalas, de los clubes, la entrega de dineros, estaba estipulado claramente que había un cierto porcentaje para las ramas menores y también para el fútbol femenino. Y por lo que tú comentas, veo que acá en Chile en algunos clubes se está cumpliendo y en otros no. Y eso igual es muy complejo. Sí, yo no sé si quizás desconozco algo más actualizado que haya salido, hasta donde yo lo había leído, el tema de los fondos de evolución, que fue el gran tema y una gran noticia, porque estos son fondos que habitualmente son para proyectos de femenino y de juvenil, entendiendo que se habían cerrado esos campeonatos, iban a redirigirse de la federación a los distintos clubes. Yo en lo que he leído no vi porcentajes ni nada relacionado al fútbol femenino. Quizás estoy desactualizada. No sé si hablas de algo que haya salido últimamente o... Eso fue un comunicado que se emitió hace un par de semanas atrás por parte de Conmebol. Pero el tema, por lo que hemos estado averiguando al respecto y también por entrevistadas que hemos tenido desde el extranjero acá a través de nuestro programa, particularmente en Argentina, las directoras técnicas de Rosario Central nos comentaron que AFA le está brindando un apoyo a todos los equipos femeninos, porque ellos paulatinamente se han ido profesionalizando con contratos y también con ayudas para con sus jugadoras. En la CONCACAF, ayer entrevisté a Mabel Ramos Aguirre, también nos comentaba lo mismo, que la federación también le está brindando una ayuda porque por ley ellas los clubes tienen que ayudar a sus jugadoras a paliar cualquier tipo de inconveniente, obviamente no con la misma cantidad monetaria que el masculino,
pero acá en Chile, por lo que veo, no hay mayor claridad al respecto, y en ese sentido ustedes han tenido igual un papel muy preponderante con todas las cosas que han realizado y han notificado en sus redes sociales. Sí, yo creo que ahí, y quizás Yona me puede complementar un poco, va en relación al rol que tiene las federaciones con el fútbol femenino y cómo está el fútbol femenino en cada país. O sea, en México el fútbol es profesional, la liga tiene ciertas características que son bien distintivas, como que la edad máxima de las jugadoras en el torneo de México pueden ser 24 años, en el caso de Argentina es la AFA quien financia cierto monto específico para los sueldos de jugadoras, y cada equipo tiene que tener un mínimo de 8 contratos, si no me equivoco. Efectivamente, 8 contratos, siendo que hay clubes que tienen el 100% de las contratadas, como Boca, por ejemplo, y otras que solo se rigen por la exigencia mínima, que son los 8 contratos. Yo creo que al final esos ingresos y esa ayuda económica que está yendo a los clubes directamente, me imagino que va mucho más relacionado con las obligaciones contractuales que tienen, más que por la voluntad, que es en lo que una vez más acá en Chile seguimos dependiendo. Creo que afortunadamente, igual creo que también es importante mencionarlo, dentro de todo este contexto, creo que también es importante valorar los clubes que también sí lo están haciendo bien. O sea, Colo-Colo, primer año que tiene un plantel 100% profesional y no hubo ningún problema con el tema de los contratos, todas siguen con los mismos montos. Santiago Morning, que no tiene el 100%, pero sí a la mayoría de las jugadoras, se hizo una negociación de rebajarlo un poco. La U, que también empezó con un par de contratos. Entonces, creo que sí es importante señalar que los clubes que ya han empezado a subirse en este carro de la profesionalización lo están haciendo bien y responsablemente, y no solamente para tener los likes en el Instagram y tener los aplausos cuando es como públicamente reconocido. Efectivamente. Camila, ¿alguna pregunta que tengas para las muchachas? Sí, tengo una pregunta, va relacionado como con todo lo que estamos hablando de recursos, como en el fondo hablar como de la buena voluntad que tiene que existir para que esto se haga una realidad, porque siento que por ahí también existe como falta de fiscalización por parte quizás de la NFP en estos casos, porque si Conmebol en este caso emite un comunicado que se hace público, te llega la información, tú en el fondo esperas que esos fondos sí lleguen a las ramas, a las categorías que son muy importantes potenciar, como la sub-15, la sub-17, que a veces son las categorías que quizás menos apoyo o menos competencia tienen y son los semilleros en el fondo de todo lo que viene más adelante. Entonces, más que pregunta es eso, como que ¿quién sería en este caso que fiscalizaría que eso sea una realidad? ¿O seguimos hablando que tenemos que medirnos por la buena voluntad que tenga cada club y cada trato que tenga con su rama femenina? Sí, yo creo, bueno, es un tema interesante, porque creo que hay que entender que acá estamos casi que construyendo sobre la nada. O sea, en el minuto que nos constituimos nosotras, nos constituimos también porque hicimos un análisis de que estábamos completamente dejadas de lado. No teníamos ninguna infraestructura, ninguna manera de llegar ni a la NFP, ni a la federación, ni a nuestros clubes. No nos pasaban la información. O sea, en un minuto nosotras, desde la selección nacional, no teníamos información de cuándo íbamos a retornar a los entrenamientos, si habían otros campeonatos, y creo que eso evidenciaba la falta de estructura, la falta de sistema. O sea, ni siquiera lleguemos a fiscalizar porque no existe una vía. Entonces, entender que estamos construyendo en tierra de nadie, se están recién empezando a armar esas conexiones, esos sistemas, esa institucionalización, es también una de las líneas de trabajo que nosotras tenemos, porque no queremos depender de las buenas voluntades de uno u otro directorio o de las buenas voluntades del club, sino que exista un emplazamiento real, que exista un decreto o algún reglamento que obligue a los clubes a tener ciertas condiciones. Hay que pensarla y estrategizar la mejor manera de hacer que eso se cumpla, pero estamos en tierra de nadie, entonces
se hace súper complejo. No sé si yo podría decirte ahora, creo que esa responsabilidad es de la NFP. También entender que hay una dualidad en la NFP, tanto porque es la Federación de Fútbol de Chile y es la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Exacto. Entonces, por un lado, le tiene que responder a los clubes, que son sociedades anónimas, que no los puede obligar nadie tampoco. Y por otro lado, son la Federación de Fútbol de Chile, tienen un rol de desarrollo del deporte y ese desarrollo no tiene por qué discriminar por género. Entonces, ¿por qué se está dando más recurso o viabilidad al fútbol masculino y no al femenino? Entonces creo que ahí es donde nosotras entramos a trabajar y entramos a darle esa responsabilidad y a ayudar también. Nosotras trabajamos, si bien nos deberíamos configurar en algún minuto como contraparte, trabajamos mano a mano con la federación porque estamos todos alineados con el objetivo de seguir desarrollando el fútbol femenino. Y ojalá que en la medida que vayamos creciendo, que vaya creciendo el campeonato, que vayan mejorando las condiciones, que vayan entendiendo los clubes la responsabilidad que tienen, también la infraestructura organizativa vaya creciendo y la institucionalización dentro de la NFP vaya creciendo. Antes no existía una subgerencia de fútbol femenino, hoy en día existe, hay una persona ahí que trabaja de manera transversal con las otras subgerencias de la NFP. Ojalá vaya creciendo, ojalá tenga más manos, tenga más gente, tenga más margen de acción, porque eso va a significar que también, no sé, pues si es que la fiscalización viene de ahí, genial, si es que la fiscalización viene de un tribunal de disciplina, genial, si es que la fiscalización viene de los clubes, genial, pero que exista también, que exista una responsabilidad, porque esa responsabilidad los clubes no la toman, cuando tercerizan no la toman, entonces el club no tiene que andar fiscalizando a su fundación. Pero si es que logramos que sí tomen esa responsabilidad, al final el club va a tener que fiscalizar a esa fundación porque no es solamente prestar el nombre, sino que es prestar una responsabilidad y una obligatoriedad. Entonces creo que por ahí tal vez va un poco el camino que nosotras nos imaginamos que debería ir tomando. No estamos inventando la rueda tampoco. El fútbol femenino funciona y se trabaja así y de otras maneras en otros contextos como en Estados Unidos y en Europa, así que estamos, no sé, nosotras tratando de sacar la mayor cantidad de réplicas de acción y ver cómo las podemos acomodar a nuestro contexto, a nuestra realidad nacional. Y en base a lo que comentabas en este caso, Iona, hay un tema que también es bastante complejo, que es la realidad que está viviendo la NFP. Recientemente Sebastián Moreno acaba de señalar que en julio finaliza su cargo. Hay dos nuevas caras que se quieren postular para la presidencia del fútbol chileno. Una es Pablo Milad y la otra es Lorenzo Antillo, que también tienen que tener una carta. Uno de ellos, que es Pablo Milad, señaló que en caso de ganar su lista se estaría postulando para el Mundial Sub-17 del año 2022 como sede a nuestro país, y para la rama adulta ya sería el Mundial 2027 en desmedro de este Mundial que se nos viene pronto. Pero ¿cómo ha sido ese contacto con ustedes? ¿Han tenido algún contacto con alguno de ellos? ¿Le han ofrecido ayuda o están barajando algunas propuestas de trabajo en ese caso? No. No, la verdad no hemos tenido contacto de ningún candidato a presidente. Sería genial. Lo único que nosotros esperamos, obviamente, que nos causa incertidumbre, como a todas las jugadoras, qué va a pasar, porque el directorio de Sebastián ha sido súper abierto y ha mostrado toda la disposición y todo el trabajo del mundo, y eso se ve reflejado en los avances que han habido estos últimos años. Esperamos que los que lleguen estén a la altura de entender esa responsabilidad y de continuarla y de no borrar con el codo lo que veníamos escribiendo. También esperar que el trabajo que hemos hecho, que ha estado, como dije antes, orientado a esa institucionalización de frutos, esa subgerencia de fútbol femenino, me imagino que no puede llegar y desaparecer. Y que tomen la responsabilidad de desarrollar el fútbol. Al final el fútbol va a crecer en la medida que crezca en todas sus áreas, incluyendo en equidad de género, incluyendo a las mujeres en él. Entonces, nada, que el que venga, sea quien sea, tome esa responsabilidad desde todos sus ángulos, y nosotros vamos a seguir dispuestas y disponibles para ayudar en todo lo que podamos, porque tenemos que sacarlo entre todos. O sea, estamos tarde.
Si uno ve el panorama mundial, Sudamérica y Chile, estamos tarde, estamos años luz, estamos muy tarde en cuanto al desarrollo del fútbol femenino, en cuanto a hacer esos cambios de mentalidad, de no, es que es un deporte de hombre, no, o sea, estamos en el 2020, por favor, no vengan con esas cosas ahora. Entonces, nada, ojalá que el que venga siga la línea de lo que estamos trabajando, con ganas de equiparar y de tratar de cerrar esa brecha. Agregando un poco a lo que dice Yoná, yo creo que afortunadamente, fuera de lo que es la pandemia, igual nos encontramos en un contexto súper favorable para lo que es el fútbol femenino. Creo que independiente de lo que pase este año, a pesar de que puedan haber retrocesos, el fútbol femenino, y quizás sobre todo con la selección y todo lo que fue el año pasado, se ha posicionado y ya no se puede meter abajo de la alfombra y hacerlo un poquito... poner en segundo plano o hacer desaparecer, como quizás sí se dio en los periodos después del mandato de Harold May Nichols y después de lo que fue todo el boom del 2008 con el Mundial Sub-20. Creo que hoy no nos encontramos en una posición tan vulnerable. Sin embargo, lógicamente, sí nos encontramos en una posición vulnerable respecto a lo que es el fútbol masculino. Y creo que ahí... lo importante es no depender del directorio de turno, más allá si quizás si hemos tenido contacto o no con los distintos candidatos. En este momento, al final, la prioridad ha sido estar en contacto con las jugadoras y en los proyectos que también existen desde ANJU. Y una vez que se decida o una vez que sea la instancia de sentarse, es sentarse a trabajar y sentarse quizás a explicar todo lo que es el fútbol femenino, o quizás lleguemos a alguien que ya esté muy que ya conozca mucho todo el fútbol femenino y haya que simplemente empezar a pensar en cómo construir, como dijo Yoná, nuestra posición con lo que es la federación. Para el momento en el que estamos como fútbol femenino, siempre tiene que ser una posición de trabajo en conjunto, y lo mismo nosotros buscamos con las jugadoras y con toda la gente que rodea el fútbol femenino. Muchas veces vamos a estar en desacuerdo en distintas decisiones que se tomen o formas de llevar a cabo la toma de decisiones y la acción, pero finalmente en este momento se necesita de todas las partes para construir en conjunto. Y además, no solamente centrarnos, bueno, nosotros como asociación nos centramos en las jugadoras, pero no olvidar que al final las mujeres pueden estar en distintos ambientes, o sea, están las jugadoras, están las árbitras, están las mismas mujeres en posiciones importantes dentro de la NFP, y eso es algo que tiene que ir construyéndose en el tiempo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, estoy muy pero muy de acuerdo cuando tú señalas que todos los actores, todos aquellos que estamos involucrados, ya sea futbolistas, cuerpo técnico, comunicadores, médicos, kinesiólogos, dirigentes, tenemos que estar en la misma senda para que esto crezca. Estoy totalmente de acuerdo, pero hay un tema que también me hace bastante ruido, que es también la forma de torneo que tiene también la categoría. ¿Qué les parece esto de los porcentajes desde la rama adulta y también de las ramas menores para con el fútbol femenino? ¿Eso también se está en estudio de modificación o está en veremos? La creación de la... primera A y la primera B es algo bien reciente y yo creo que va muy de la mano con el trabajo con un poco la licencia de clubes y cómo desde Conmebol para este año 2020 ya todos los clubes masculinos de primera A y primera B tenían que tener su símil en el fútbol femenino. En lo personal, y esto es desde yo como TEF, creo que por cómo es el país, es muy complejo tener un campeonato de 33 equipos, por lo mismo tampoco se hace a nivel masculino. Entonces, en sí, yo en lo personal, y esto no es algo, la postura ANJUF, lo quiero dejar muy claro, yo encuentro que está bien que haya una primera y una primera B, porque también hay una distancia muy grande que puede ser o porque hay equipos que recién están ingresando, porque hay equipos que llevan muchos años preparando a los planteles. Y porque es un trabajo. Lo que sí es importante trabajar es que exista una movilidad de clubes, o sea que no siempre sean los mismos 17 abajo y los mismos 16 arriba. Hay que considerar que en otros países, en las principales ligas, la primera división
tiene máximo 10 equipos, 8 equipos, y la competencia por subir y bajar es muy reñida en la primera vez, pero lo otro, lo de arriba, es así como muy parejo. Por otro lado, el tema de los porcentajes, y yo creo que sobre todo el año pasado, con cómo se dio el término del campeonato por el estallido, lógicamente, cuando uno acepta un tipo de bases y luego esas bases se tienen que cambiar, siempre van a haber partes que no estén conformes. En ese sentido, hubo mucho malestar en la primera vez por equipos que subieron y que quizás en el papel no se esperaba que subieran, etcétera. Pero yo sí le veo un tema súper importante, y ahí volvemos a lo que estaba hablando hace un rato, que al final, al tener este porcentaje para poder subir y poder bajar, o sea, para poder subir, tú te encargáis de que los clubes que quieran subir no solamente se estén preocupando de tener un equipo adulto competitivo, sino también de desarrollar a sus jugadoras menores. Porque si no, yo como club me encargo solamente de buscar a las mejores jugadoras, a las mejores jugadoras, ponerlas en la cancha y que me ganen, pero no me interesa el formar categorías más jóvenes. Y en ese sentido, quizás este tema de los porcentajes viene en búsqueda de eso. Quizás ahí la Cami nos puede contar mejor un poco cómo es la experiencia de Calera. Yo en lo personal, lo que sé, igual tienen una sub-15 que compite y existe mucho interés también de fomentar las ramas menores, pero no sé cuál es tu posición personal como del tema porcentual. Mira, yo creo que en lo personal y lo que hemos hablado con algunas jugadoras de otros planteles, es que no existe, no debería existir en el fondo esta ponderación, y no es por un tema de no potenciar la categoría inferior, porque convengamos es que creo que es muy importante. De hecho, yo soy parte del cuerpo técnico de la sub-15, entonces sé lo que es lo inicio de las niñas, sobre todo en un campeonato, por ejemplo, que en el año 2019 tenía solo 6 equipos sub-15 y Calera era el único de primera B, los otros eran todos de A. Entonces, ahí uno se da cuenta que en el fondo se empieza como desde lo más básico, por dar un ejemplo, y cuesta mucho poder consolidar un equipo adulto, aún más por un tema de que algunas jugadoras vienen a préstamo, luego viene otro club, les ofrece alguna posibilidad mejor, y por supuesto cada uno es libre de forjar su camino. Pero sin embargo, como que te queda ese sentimiento encontrado de que han pasado tan buenas compañeras por tu equipo que entre todas hubiese logrado algo grande. Pero como igual el fútbol femenino es como súper migrativo en ese sentido, es difícil poder consolidar, y por eso yo creo que es el dolor, no sé si dolor es la palabra, pero es como ese sentimiento raro de que igual uno piensa que el desarrollo del fútbol femenino depende de todo, pero ¿qué pasa cuando le quitas la competencia, por dar un ejemplo, a una categoría que también le es importante un ascenso? Porque convengamos en que en el 2018, si mal no recuerdo, Universidad Católica y Santiago Wander, por ponderación, ellos debían bajar a primera B y se mantuvieron en la categoría. Y este año nuevamente no va a existir la posibilidad de que equipos desciendan o asciendan, por lo tanto no va a existir esa competitividad en el equipo primera A, porque van a ser los mismos en el fondo que van a estar ahí. Y por otra parte, preguntar la posibilidad o como una idea que también varias jugadoras de primera B me han comentado, sobre todo de mi equipo igual, de formar quizás un torneo, algo así como una Copa Chile, de jugar todas contra todas, quizás no ahora por el contexto pandemia, estamos todas de acuerdo en eso, pero quizás en un futuro. Así que más que nada eso es como el sentimiento, lo hablo de manera personal, y también agrego opiniones que de compañeras que van a lo largo comentando, expresando. Así que sí, creo que está perfecto que se conversen, que se planteen opciones. Quizás a veces los canales de propuesta o las recepciones o poder cambiar algo que también cambió hace muy poco es como
se ve como complejo, pero es parte también del construir y el probar. Yo creo que la primera A y la primera B lleva poco tiempo, 2018, 2019, con suerte, 2020, ni qué decir, y yo creo que hay que ir viendo la evolución. Este año ya eran 33 equipos, donde originalmente tendrían que ser 14 en la primera, 14 en la primera A, 19 en la primera B. Yo creo que todos leímos ahí, como un poquito decía antes Gonzalo, estas propuestas que venían de la mano de los distintos candidatos, y que en uno venía esta opción de la Copa Chile. Yo creo que hay que ir viendo, o sea, esto se va construyendo y son cambios que se van haciendo, y también van a ir reflejando el desarrollo que haya el femenino. Yo creo que ahora hay que esperar lo que pase este año, hasta donde yo tengo entendido, si hay descenso, quizás me estoy equivocando, pero en esta liguilla que existiría en caso de que vaya al campeonato, habría descenso, no quiero poner las manos al fuego, pero siento haberlo leído. Pero claro, lógicamente pasa que no hay ascenso, porque como no va a haber campeonato de la primera B, no habría ascenso lógicamente. Quizás sí se equilibrarían un poquito ya las cantidades, sería un campeonato de 14 y de 19, pero sí, yo creo que al final, como lo mencionamos en esa reunión que tuvimos y que igual fue súper valiosa con las capitanas de primera B, acá hay que sentarnos a trabajar y empezar a barajar las ideas de qué opiniones positivas tenemos sobre la liga, qué cambios le querríamos hacer, y cuáles son las sensaciones de las jugadoras. Finalmente, como ANJUF, nosotros nos conformamos para eso, para poder ser la voz de las jugadoras, y poder intentar de ser este canal con la federación, para desarrollarla. Mira, qué genial eso que comentas en este caso, Tess, que igual han tenido conversaciones con los cuadros de primera B, que obviamente las muchachas quieren jugar, quieren, como decía Camila, esa competitividad, porque obviamente el futbolista tiene eso en su ADN, pero comprendemos la situación que se está viviendo a nivel país. Y en base a la primera B, me imagino que ustedes han hecho un catastro de la situación que está viviendo cada uno de los clubes, porque por ejemplo, en el caso de Unión Calera, donde estamos con Camila, seguimos haciendo charlas, seguimos trabajando también los cuerpos técnicos para hacer el ejercicio respectivo para que las muchachas se mantengan en forma, seguimos nosotros informando en nuestras redes sociales lo que estamos realizando, pero hay otros clubes que desafortunadamente no cuentan con esas opciones. Me imagino que han investigado al respecto. Sí, nosotros que nosotros en general tenemos un contacto constante con las capitanas, y en el contexto de pandemia, que todas las situaciones, toda la información iba cambiando muy rápidamente, creo que se dio un canal de comunicación bastante positivo, preguntándose cada dos semanas cómo estaban y cuáles eran las situaciones. Uno sobre la enfermedad y sobre posibles contagios y sobre todo cuál era la situación de ellas como jugadoras, de los cuerpos técnicos, de la comunicación con los delegados o la comunicación con los clubes. Y creo que una vez más es un universo muy heterogéneo, haciendo alusión solamente a la primera B, es muy complejo porque el campeonato todavía no había iniciado. Entonces hay clubes que venían trabajando, que habían hecho una pretemporada, porque ya venían trabajando desde el año pasado, por apoyo del club, que son algunos casos, por autogestión, que son muchos casos, como en el caso de Calera, pero también hay muchos clubes que ni siquiera partieron entrenando, porque eran clubes que venían incorporándose recién. O sea, este año entraba Melipilla, entraba San Felipe, UACH empezó a hacer Deportes Valdivia, y así hubo muchos clubes. Barnechea también. Barnechea, exacto, que son clubes que recién se estaban formando. Entonces eran situaciones muy diferentes, pero al final, claro, quizás haciendo alusión solamente a los clubes que venían trabajando el año pasado, hay muchos que ya venían arrastrando problemas de la normalidad del fútbol femenino, que ya es precaria y que ya está en un sentido de crisis, y que lógicamente con el tema de la pandemia se profundizó aún más. También hay clubes que lo estaban haciendo muy bien, pero ahí, como te digo, son diferencias súper grandes, y después si lo pones también al lado de lo que es la primera A, se genera una
una varianza súper grande entre el club que tiene menos apoyo y el club que tiene más apoyo. Bueno, en ese caso creo que Camila maneja más información al respecto porque, claro, como al ser capitana, al tener un roce obviamente en la parte técnica con la sub-15, creo que ahí tú me podrías complementar, Camila, más detalles sobre esta situación. No te escuché lo último, se me cortó ya. Gonzalo, porfa. No te preocupes, lo que te decía es que tú tienes más bagaje en este caso al ser capitana del equipo y como tú eres también parte de la área técnica, la sub-15, me imagino que has tenido contacto con otros entrenadores, también con otras capitanas, con otras jugadoras y tienes más bagaje e información al respecto de lo que está sucediendo con la división como tal. Sí, nosotras, bueno, creo que toda la información que es como más oficial fue la que tuvimos con Anjuf, que se hicieron presentes, si no me equivoco, 15 capitanas o representantes de equipo, los cuales estaban equipos en buenas condiciones, por decir buenas, que se mantenían entrenando, se conectaban por lo menos algunas veces por Zoom o por Instagram, o les enviaban rutina. Pero es lo que dicen las chicas, hay equipos como Melipilla, Barnechea, que las mismas capitanas comentaron que ellas se conocían hace 2 semanas, algunos no tenían absolutamente nada con el club, solo alcanzaron a entregar los documentos y no tenían ni siquiera conformado un cuerpo técnico. Entonces creo que igual ahí, bueno, seguimos en el tema de la fiscalización en el fondo, como volviendo a eso, ya que se... igual uno nos explica cómo hay cuerpos equipos que tengan solo un DT, porque creo que una chica dijo que tenían solamente un DT que él le entrenaba la sub-17 y la adulta a la vez. Entonces ahí tú igual te das cuenta y dices, claro, o sea, efectivamente va a existir un campeonato de transición que no sabemos si se va a hacer por la situación actual que vivimos. En el caso de realizarse, también al tú saber que fue tu presidente o el representante de tu club el que dijo que en el fondo no quiere que participe, como que igual viene una decisión de más arriba y hay que respetarla igual. Uno como jugadora puede sentir muchas cosas, pero siempre hay que seguir algún protocolo, el conducto regular. Comunicarte con las personas, nosotros yo creo que aclaramos todas las dudas de la reunión con Anjuf. Quizás no fue lo que uno quería escuchar, que era que no había un campeonato, pero también somos conscientes de la situación de primera A y de primera B, de que no todas las jugadoras tienen un transporte propio, por ejemplo. Entonces, conociendo también esa realidad, tú te pones a pensar y dices, lo más probable es que en el caso de que exista esta operación retorno, sea súper difícil porque hay muchachas que sí se van a tener que trasladar en transporte público y ellas vuelven a una casa donde están sus familias. Si haces, por ejemplo, recuerdo que mencionaron como tirar un escupo en la cancha, era como una multa súper grande para el club. Entonces, igual que el club asuma todas esas responsabilidades, no lo veo como súper lejano en ese sentido. Pero en base a la opinión o a la postura, por llamarlo, es súper variable la realidad de la primera vez. Por el tema de que los equipos nuevos, también Unión Española, que el año pasado igual por el estallido social se vio súper perjudicado, por darlo de ejemplo solamente. Entonces son equipos que el año pasado, por no ascender, perdieron jugadoras súper importantes. Entonces, este es un nuevo año, que nuevas chicas se fueron para allá y el próximo año quizás ni siquiera puedan jugar nuevamente y se vuelven a desarmar los planteles. Entonces, es como más que nada eso es como que pierdes un año. Sin embargo, nosotros como equipo somos súper responsables, sabemos de la competencia que estamos y seguimos entrenando a veces con todas las ganas, a veces te bajoneas, pero sabes que tienes que dar la lucha porque el fútbol femenino, como dicen ustedes, es parte de todo. Y si nos ponemos a criticar, en el fondo no vamos a avanzar. Y la idea es avanzar, mejorar el formato de campeonato, por ejemplo, revisar algunas cosas, pero entendemos de que esto también es un proceso.
y quizás ni siquiera seamos nosotras las que vivamos ese proceso de tener un contrato, pero es por las chicas que vienen después. En mi caso, yo soy mamá, tengo una hija y mi hija juega a la sub-15, entonces yo espero que si ella le gusta el fútbol, como me gusta a mí, ella tenga la oportunidad de estar en algo más serio, más profesional. Así que creo que es tarea de todo. Sí, efectivamente. Hoy vamos a pasar en este momento a las redes sociales que están muy activas el día de hoy. Tenemos acá un saludo de nuestra compañera de labores, Claudia Eppelman, que le manda saludos a nuestro DJ Fakir. Les comento que Claudia Eppelman, junto a Arturo Walden, más conocido como el Kiwi, pronto por la señal de Tu Zona X van a hacer un matinal que se llama Upa Chalupa. Así que para que lo sintonicen por la señal de nuestra radioemisora, esto va a estar de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Así que atentos con eso. También hay posteos al respecto de la situación que se está viviendo con algunos clubes. Por ejemplo, acá nos escribe Pablo Soto Lascani, que lo entrevistamos la semana pasada, que él trabaja con el cuadro de Deportes Quillón y también con Independiente de Cauquenes. Y él me estaba comentando en la interna que también están trabajando con el cuadro de Cauquenes para conformar un cuadro femenino. Así que un saludo para Pablo, que nos está sintonizando. Acá nos escribe nuestro amigo Carlos Tolosa, que dice: ¿existe algún listado de futbolistas femeninas que se encuentren libres como para que los clubes pudieran recurrir a este para poder buscar jugadoras para este campeonato de transición o campeonato nacional 2021? Una pregunta que le hace a ustedes, muchachas, nuestro auditor. Yo creo que igual antes de responder la pregunta tan directo, hay que considerar que el tema de libertad de jugadoras igual es súper complejo en el campeonato de fútbol femenino. A diferencia del masculino, donde cuando vence el contrato, el club ya no te quiere, se termina con el contrato y el jugador queda libre. En el fútbol femenino está el sistema de la libertad de acción, y que siempre es un tema cada vez que hay un cambio de torneo, porque o el club te la cede, o tú la pagas, o la paga el club, y lógicamente eso es una posición súper compleja, o te dan a préstamo. Para ahora, para lo que vendría siendo el campeonato de la Primera A, claro, quizás hay clubes de la Primera B que podrían dar a préstamo jugadoras para no perderlas así para el año 2021 y que de alguna manera se mantengan en la competencia. Pero de lo contrario, hay muchas jugadoras que eran activas el año 2019, y si el club no les libera el pase o no se las da a préstamo, o el club que las quiere no va a pagar esos pases, lógicamente lo ideal es que la jugadora internalice ese costo, que es desde las 10 UTM cuando es adulta, 15 UTM cuando es sub-15, y si es seleccionada es el doble. Lógicamente yo creo que hay una gran piscina de jugadoras que se podrían elegir de la primera vez y que las dan a préstamo y con el objetivo de que mantengan un ritmo, pero lógicamente ahí se genera esto de que existe esta transacción de por medio y que muchas veces los clubes no invierten en el femenino, pero sí cobran esas 10 UTM cuando una jugadora se quiere ir de los clubes. Claro. Hoy acá hace una pregunta, y esta pregunta se la voy a hacer a Iona, que la escribe la profesora Paola Mendoza del cuadro de Unión La Calera, que es una pregunta muy interesante. En relación a la política deportiva, creo que es fundamental si procede el cambio de la Constitución. Obviamente estamos esperando el plebiscito que se haría en octubre del presente año. En este caso, en base a ese cambio, en caso de aprobarse el cambio de la Constitución, desarrollar el deporte como un derecho y deber del país, no solamente el fútbol, sino que más bien todo nuestro deporte. Y acá me quiero detener y quiero compartirles lo siguiente. Unas muchachas que practican canoa y que estaban clasificadas para Tokio 2020, que se va a realizar el próximo año, acusaron en un medio de comunicación que la Federación Olímpica no les brindó ni un solo apoyo, no tienen elementos para entrenar, y ellas señalaban que en una semana, sin hacer nada, perdían el trabajo de años. Es a lo que apunta la profesora Paola, que eso también se quiere implementar dentro del fútbol femenino para que no se vaya perdiendo todo este trabajo que ustedes han realizado en estos 4 años en la parte dirigencial y todos aquellos que comenzaron este campeonato a partir del año 2008, para que no se pierda esa senda. Sí, vi esa noticia y me duele, me pega fuerte. Yo trabajé mucho con DAR Chile, que es la comisión, el Comité Nacional de Atletas.
Nosotras igual trabajamos sobre la precarización que existe en el fútbol femenino porque lo comparamos y es una comparación súper válida con el masculino porque existe una discriminación de género, pero también entendemos que dentro del contexto nacional el deporte queda muy relegado, queda muy precarizado, muy en ni siquiera segundo plano, tercero o cuarto plano. No, les pasa lo mismo que nos pasaba a nosotras y que nos sigue pasando, pero que nos pasaba con mayor intensidad hace 4 o 5 años, que no teníamos visibilidad, que no teníamos apoyo, que nadie nos conocía, todavía nadie nos conoce, pero saben que los equipos tienen rama femenina, saben que existe la asociación, saben de la selección, pero atletas olímpicos, la gente no los conoce, no los conoce sus nombres, no tienen el apoyo, o sea, ¿cómo van a tener que estar denunciando a través de redes sociales? No encuentro una falta de respeto. Atletas olímpicas, creo que eso es una falla de sistema. Creo que eso es una falla de sistema, obviamente, que nos pasa a llevar a nosotras como futbolistas también. Es lo mismo que hablábamos antes, no existe institucionalización, no existe, acá hay un deber de la federación, de cada federación, de desarrollar su deporte en equidad de género, en buenas condiciones y todo, y no existe, no se hace. O sea, no te imaginas la cantidad de problemas que yo vi cuando estuve trabajando más activamente en el DART Chile, de los atletas que estaban totalmente botados, totalmente tenían que autogestionar su propia preparación para unos Juegos Olímpicos o para un Mundial, cosas que yo, como, ¿cómo puede ser que esté pasando? Bueno, y por eso también nos va tan mal. Y los pocos grandes, o sea, tenemos grandes atletas, pero las pocas grandes victorias que tenemos, las pocas grandes medallas, son autogestiones. Y eso no puede ser, o sea, lo mismo que en el fútbol femenino, ¿cuánto hubiésemos ganado o cuánto más alto hubiésemos llegado en selecciones, en campeonatos, en mundiales, si hubiésemos tenido mejores condiciones de preparación, tanto en los clubes, porque es donde uno está durante todo el año, como en los mismos procesos de selección? ¿Cuánta mejor preparación internacional, partidos internacionales, mejores condiciones, mejor indumentaria, mejor preparación física, mejor preparación técnica, mejores cuerpos técnicos? Sabemos que en el deporte de élite lo que marca la diferencia son los detalles, y nosotras nos caemos ni siquiera en los detalles mínimos, nos caemos en los detalles grandes, nos caemos en la alimentación, nos caemos en el transporte, nos caemos en esas cosas. Entonces, a mí me indigna muchísimo lo que pasa en los otros deportes, me indigna muchísimo lo que pasa en mi deporte también, y no, es una falta de respeto, es realmente una falta de respeto con el deportista, con el trabajo que hacemos, y por el que al final nos rompemos la espalda y estamos solos, estamos botados, estamos dependiendo de una autogestión, estamos dependiendo de algún benefactor que quiera ponerse con las lucas o de alguna fundación, y no debería ser así. Y yo creo que eso evidencia también la mala gestión, la mala infraestructura que tenemos deportivamente, la mala cultura también, o sea, pasa por un tema educacional. En los colegios no, el deporte es como un accesorio, en las universidades muchas veces dicen usted vino acá a estudiar o a jugar, y la verdad es que, bueno, siendo súper autorreferente, pero me tocó estudiar afuera, y me trataban como una rockstar, o sea, tenía todas las condiciones, yo no estaba en una gran universidad que le diera full apoyo al deporte, de hecho era el mínimo, era una universidad muy chica, 500 personas, o sea, era nada, un pueblito, y tenía las condiciones igual o mejores que las que yo tuve en procesos de selección acá. Entonces uno ahí hace la diferencia, bueno, claro, por eso Estados Unidos también le va tan bien, porque tiene otra cultura deportiva, porque entiende que el currículo escolar y el currículo académico universitario no puede ir separado de lo que es la formación íntegra de los deportistas. La formación íntegra te obligan a tomar electivos, te obligan a tomar cursos de liderazgo, de preparación física, porque entienden que si estás estudiando economía no podías hacer 24 horas de economía. Tenés que hacer tus horas de economía y tenés que hacer tus horas de preparación humana, de hablar, de saber cómo comunicarte, cómo conectarte. Claro, entonces forman personas mucho más íntegras, mucho más completas, y en eso el deporte, o sea, yo soy una fan del deporte en general, creo que entrega valores que muchas veces no encontramos
en los colegios, a veces lamentablemente tampoco en las casas, y son valores que te entrega el deporte muy rápidamente, como es la disciplina, la tolerancia a la frustración, el trabajo en equipo, la superación, todas esas cosas. Entonces, sí, creo que es un problema de sistema, es algo que tenemos que trabajar. Y bueno, circulando a lo primero que con lo que partió la pregunta de los comentarios, deporte, derecho constitucional. Nosotros apoyamos eso, yo lo apoyo personalmente. Tiene que haber un cambio de constitución, tiene muchas falencias, pero sí lo impulsamos desde Dar Chile también. Los deportistas queremos que haya un marco normativo, un marco legal que obligue, claro, a que esta estructura realmente se construya, se fiscalice y funcione de mejor forma y no como caridad. No como caridad, nosotros no jugamos, no practicamos deporte por caridad. Lo amamos, lo hacemos porque lo amamos, amor al arte, sí, pero es un trabajo y tiene que ser reconocido como tal. Ahí quería señalar algo que complementa acá nuestra panelista y también coordinadora del cuadro de Unión La Calera, Carla Ravera, que dice lo siguiente: y muchos equipos grandes solicitan a sus jugadoras todas con la libertad acción, teniendo ellos la posibilidad de pagar. Entiendo las diferencias que existen entre los clubes. Coincido con la profesora Paola en lo que comentaba en la pregunta que estaba respondiendo. El deporte como un derecho y como un deber, que por ley los clubes y el Estado otorguen lo necesario para el desarrollo del deporte en general, cosa que exactamente en ese sentido está haciendo Argentina, que Argentina también está complementando en ese aspecto la parte estatal. Y lo que yo encontré maravilloso del fútbol argentino femenino es la forma en cómo los medios de comunicación están trabajando las transmisiones. Eso yo lo encontré maravilloso, porque las muchachas están jugando también en los partidos preliminares y la gente las están siguiendo paulatinamente. Y eso también queremos que pronto, o cuando ya termine toda esta situación y se dé de forma paulatina, en Chile se empiece a implementar. Sí, yo creo que ahí... Ah, estoy hablando, perdón. ¿O no? ¡Delma! Ah, perdón, me quedé pegada viendo la transmisión. Yo creo que ahí lo que tú hablas es muy importante, cuando hiciste mención al tema del periodismo, de cómo se habla del fútbol femenino, y lo hablamos varias veces con Anju. El contrato no te va a dar la profesionalidad, tú necesitas un contexto que sea profesional. Y eso es el trabajo de tu club, el trabajo que tú hagas entrenando, las condiciones en las que entrenís, las condiciones en las que juegas, si lo que tú haces se visibiliza, si tú puedes jugar en el estadio, si tú llegas en bus al partido, ¿qué hablan los medios de fútbol? ¿Te aparece solamente la noticia del fútbol cuando pasa algo malo o te cuentan acerca del partido y el resultado del cual se habló? Para que nosotros lleguemos a lo que es un fútbol profesional, y no lo comparo con cómo es el fútbol masculino en Chile, sino cómo es el fútbol femenino profesional, cómo está haciendo en España, que es un caso de éxito también muy nuevo, cómo está haciendo en Inglaterra, en Alemania, cómo está haciendo ojalá en algún momento como es en Estados Unidos. Tú necesitas un contexto que sea profesional. Entonces hay distintas vías para llegar hasta al profesionalismo. La vía que tomó Argentina, por ejemplo, fue esto de que AFA financiara parte de los contratos. México tiene su vía, bueno, Inglaterra también. Pero lo importante ahí, y también uniéndolo un poquito con lo que habló Yona antes, es generar las estructuras para que tú puedas crear jugadoras profesionales que partan desde el colegio, que del colegio salten a un club, que del club puedan llegar a un club que juega en FPA, a NFP, y que no recién a los 15 años se estén enfrentando a los primeros entrenamientos de fútbol, sino que ya lleven por lo menos 5 años o 7 años estando acostumbradas a trabajar con el balón. Y eso de la mano con, lógicamente, condiciones profesionales que te las entregue el club. Entonces creo que es importante, son muchos pilares en los que hay que trabajar finalmente. Efectivamente, y en base a eso, antes de irnos a nuestra tanda comercial, hay otra pregunta que nos realiza la profesora Paola, que es la siguiente: ¿ha considerado el tema de las bases en relación a las chicas que suben de categoría? ¿Por qué lo dice? Los préstamos en la competencia de la primera división B, que este año ya no serán válidos,
por no tener competencia, sabiendo que corresponde al segundo año de préstamo. ¿Es la compra o la voluntad del club a liberar su pase? ¿Han sabido casos de algunas jugadoras que se encuentran en esa situación dentro de la Primera División B? ¿La has consultado alguna inquietud al respecto? Oye, ¿me puedes repetir la pregunta? Que no la escuché bien, se cortó entre medio. Ya, no te preocupes, te la vuelvo a reiterar, que lo que pregunta es que ¿han considerado el tema de las bases en relación a las chicas que suben de categoría? ¿Los préstamos en la competencia de la Primera División B, que este año ya no serán válidos por no tener competencia, sabiendo que corresponde al segundo año del préstamo, es la compra o la voluntad del club a liberar su base? Y en ese caso, obviamente, han habido algunos casos de algunas muchachas de nuestro club que se encuentran en ese caso y otras de otros equipos, y también han sabido cómo afrontar esta situación. Bueno, yo creo que sobre el detalle de las bases y cualquier modificación que pase para el próximo año, nosotros en lo personal aún no lo hemos hablado con ANFP y con la subgerencia del fútbol femenino, que es donde nosotros también tenemos relación, principalmente porque creo que en este minuto y cuando estuvimos comunicándonos con la ANFP y con las jugadoras, el tema era el regreso o no del torneo. El detalle después de las bases y qué pase, por ejemplo, con ese tema de los préstamos, que es súper relevante, o con las mismas jugadoras que cumplían 18 años y que aún podían jugar en la sub-17 por este sistema de los cupos, yo creo que todo ese detalle es una discusión que va a existir a nivel de delegados de los clubes una vez que se vuelvan a hacer los consejos de delegados y que un poco se haya un poquito más de información y se sepa qué va a pasar. Yo creo que en este minuto me imagino y espero que los esfuerzos estén en, por un lado, ver si va a suceder la primera A y si es que sucede, que sea exitosa y que, como dijo Jenna a un comienzo, no vaya a ser una fuente de rebrote del virus. Y lógicamente por el otro lado que se ponga a trabajar en todo lo que es la primera B y las mejoras que puedan haber. Pero creo que en este minuto más detalles nosotros como ANJUF no tenemos, pero sí yo creo que y hago la invitación, nosotros ya nos comunicamos con todas las capitanas e informamos de que queríamos hacer una mesa de trabajo para el desarrollo de la primera vez, y creo que todas estas inquietudes sobre las bases y sobre las mismas preocupaciones que tienen los clubes y que son totalmente válidas y que van a pasar por estas modificaciones que hayan, nosotras siempre vamos a estar dispuestas a canalizarlas y a ponerlas sobre la mesa si es que las distintas partes no sienten que están siendo escuchadas. Ahora, el tema de los pases, no solamente en este contexto es complejo, sino ya en general. Me imagino que Calera quizás pasa por lo mismo, en el sentido de que si les cobran las 10 UTM por una jugadora, ¿quién recibe esas 10 UTM? ¿Unión La Calera como club o Unión La Calera como fútbol femenino? Yo no tengo la respuesta y quizás Caminos puedes ayudar, pero el tema de los pases es súper complejo, sobre todo cuando está terciarizado el equipo y esa plata que uno está pagando y que lastimosamente pagan las jugadoras no llega al desarrollo del fútbol femenino. Yo creo que en un universo perfecto donde el sistema funciona como debería funcionar, las transacciones tendrían que ser entre los clubes. Un club quiere una jugadora y si la quería en serio le vaya a pagar el pase. No vas a llegar con el pase libre o no vas a pagar tu pase, o peor aún, no vas a llegar libre y cuando te quieras ir te van a cobrar si tú no pagaste un peso y tampoco invertiste lo suficiente, y es un tema que está en discusión y que nosotras siempre hemos sido bastante críticas, porque si bien le da un orden al torneo para que no se generen migraciones gigantes de jugadoras, también frena muchas libertades y encadena a jugadoras e instituciones que muchas veces no están interesadas en las jugadoras o realmente no están preocupándose por su desarrollo y su formación. Y eso igual es un tema complejo que obviamente esperamos una pronta solución y que cuando ya se hagan los estatutos respectivos, no solamente dentro de la federación y la misma ANFP, sino que también en caso que llegase a aprobarse la constitución, se haga este cambio que acá nos sugiere la profesora Paola y también las muchachas de ANJUP. Vamos a pasar en estos momentos a esta pequeña tanda comercial que hacemos a través de Ataque Directo por la señal de Tu Zona X, mencionando a nuestros auspiciadores que hacen posible que este programa salga por esta radio digital
que ustedes ya pueden seguir a través de sus redes sociales, @tuzonax en Facebook, Twitter e Instagram. Comenzamos con nuestros amigos de Nubleprint. Nubleprint, para que lo sepan, muchachas, es una pyme que se dedica a realizar tazas, llaveros, relojes y también algunos productos relacionados al fútbol y al tenis en particular. Ellos son provenientes de Chillán y se la han jugado con todo con el fútbol femenino. Así que ahí le queremos dar las gracias porque Nubleprint, para que ustedes lo sepan, hizo unas tacitas maravillosas al cuerpo técnico, me incluyo, también de Unión Calera, que nos hizo unas tacitas ahí bien bonitas que las vamos a estar mostrando prontamente y esperamos ahí que le llegue a nuestra capitana. ¿O no, Camilita? ¿No ha llegado su tacita todavía? Aún no. Aún no, pero ya le va a llegar. Así que agradecemos a Nubleprint. Para más información pueden visitarlo en su Instagram, @nubleprint, y pueden escribir al WhatsApp +569 6692 7829. Y si ustedes, muchachas, quieren encargar tacitas de Anhub o algún llavero también relacionado a Anhub, pueden escribir a Nubleprint, pueden ir de parte de Ataque Directo y les van a hacer un 20% de descuento. Así que qué mejor oferta para Nubleprint. Aquí yo tengo un llavero, espérenme un momento, les voy a mostrar acá el trabajo que ha hecho Eduardo. Aquí tenemos llavero de Unión Calera que me hizo Eduardo. ¿Lo ven, muchachas? Ahí está. Ahí sí. Este es un llavero de Unión Calera que me hizo Eduardo, que le agradezco, y acá tenemos el de Ataque Directo. Así que un gran trabajo el que realiza nuestro amigo, que se la sigue jugando por el fútbol amateur, el fútbol profesional y el fútbol femenino. También pasamos a nuestros amigos de Estilista Turco. Para que ustedes lo sepan, muchachas, esta es una pyme de salón de belleza que lleva más de 5 años dentro de nuestro país. Ahí estábamos viendo algunas imágenes de algunas muchachas que han pasado por este salón de belleza, que han hecho un cambio de look maravilloso. Y ellos se encuentran situados en Iquique. Y justo debido al tema del coronavirus, iban a hacer algunas sucursales en Santa Cruz y en Santiago. Y por los motivos que acabo de señalar, no lo pudieron realizar. Para mayor información, lo pueden visitar en su Instagram, @eduardo-quafor, para que se puedan interiorizar de este tremendo trabajo que realizan nuestros amigos de Estilista Turco. Y aquí les voy a entregar a continuación el WhatsApp, que aparece en estos momentos en el GC de Tu Zona X. Así que le mandamos un cálido abrazo a los amigos de Estilista Turco, que también se la están jugando por el fútbol femenino. También queremos saludar a nuestros amigos de Deportes Corul, indumentaria deportiva, que hacen un trabajo maravilloso en la confección de petos, buzos, morrales y también confección de equipos deportivos. Y en este caso, los muchachos de Corul están realizando la vestimenta del primer equipo del cuadro de Unión La Calera, que ya tras finalizar esta pandemia vamos a estar mostrando en nuestras redes sociales cómo ha sido el trabajo que ha realizado Deportes Corul. Para más información lo pueden visitar en su Instagram, @deportescorul, que está apareciendo en estos momentos en el GC de la transmisión, o también contactarse al WhatsApp +569 9992 79083. También queremos saludar a nuestros amigos de Aquaantu. Aquaantu, la mejor agua purificada que tú puedes encontrar en la región metropolitana. El despacho es gratis. En este caso, si tú quieres recargar tu bidón, en la primera visita tienes un costo de 3.000 pesos. Y ya después de la cuarta en adelante, el costo es de 2.500 pesos. Para más información, ahí los puedes visitar en su Instagram, que es aqua.antu. Y también a través del WhatsApp, que pueden hacer sus pedidos al +569 4555 6740. Así que un gran saludo a Bastián también, que no solamente ha hecho un trabajo a través de la región metropolitana, y les quiero comentar lo siguiente: él también anda ofreciendo sus productos para todas aquellas personas que han ido a las marchas. Él estuvo en la marcha cuando era el pleno estallido social, que esta fue en noviembre a finales del año pasado, y la otra que fue el 8M, que también de hecho ustedes organizaron, él también estuvo presente y ahí estuvo regalando productos de Aquaantu en la marcha 8M. Así que un muchacho que se la juega por las causas sociales también, y le deseamos que siga teniendo éxito en su pyme.
Para aquellos que gustan del café, también tenemos a nuestros amigos de Bazar Cafetero. Bazar Cafetero, que es una tienda online para los coffee lovers, en donde ustedes pueden comprar café en grano, también chocolates de cacao y también cuadros que están realizados con café de grano, en donde ustedes pueden decorar su habitación o también sus oficinas. Para más información pueden visitar su Instagram @bazar.cafetero o contactarse al WhatsApp +569 79554102 o visitar su página web www.bazarcafetero.com. Otro de los auspiciadores que también queremos saludar es Planeta 7. Planeta 7, que es una tienda online que vende productos deportivos, no solamente lo que es fútbol, sino que también otras áreas deportivas relacionadas también a lo que es el patinaje, la gimnasia, y también se la está jugando en estos momentos por una red de escuelas deportivas, no solamente para muchachos masculinos, sino que también para chiquititas que están ya haciendo sus primeros pasos dentro del fútbol femenino. Para mayor información se pueden contactar al Instagram @planeta7-cpa o en la página web www.planeta7.cl. El penúltimo auspicio que queremos saludar también es Foodshop. Foodshop, que es una tienda digital que ustedes pueden encontrar camisetas de fútbol, ya sea de equipos de Europa, de Sudamérica, de nuestro país y a nivel de selecciones. Para más información pueden visitar su Instagram @foodshop.scl o su Facebook, que es www.facebook.com/foodshop.scl. Y en estos momentos en sus redes sociales están haciendo un concurso que están regalando una carta que tiene relación con la información de uno de los mejores atacantes que ha tenido el fútbol mundial, me refiero a Ronaldo. Así que ahí pueden informarse a través de las redes sociales de Foodshop de todo lo que está aconteciendo a nivel mundial y ahí pueden hacer las consultas por los precios de las camisetas a nuestros amigos de Foodshop. Y finalmente saludamos a nuestros amigos de Football Connect. Football Connect, que es una aplicación digital, ya sea para Android y para iOS, en donde ustedes pueden colocar sus datos, pueden mostrar el trabajo que han ido realizando en su carrera profesional para que, si existe la posibilidad de que algún representante o algún miembro de algún club deportivo, ya sea de otros países de Sudamérica, puedan ver tu trabajo y por qué no tener una opción para emigrar al extranjero por una mejor oportunidad en tu carrera profesional. Para más información lo puedes buscar en Instagram @footballconnect y en Facebook como Football Connect Chile. Tienen sedes en Bolivia, en Perú, en Colombia, también en México y recientemente en Argentina, en Chile, y gracias a ellos nosotros pudimos entrevistar a la tremenda Maite Zamorano, una de las mejores futbolistas de la selección boliviana. Esos son nuestros auspicios que hacen posible que Ataque Directo salga por la señal de Tu Zona X. Retomamos esta entrevista que estamos realizando con Tess Strelnauer y Jona Rotfeld, presidenta y directora de Anhub, y aquí vamos a conversar por cosas que están pasando recientemente. ¿Cómo va el proyecto de la televisación del fútbol femenino? Porque estuvimos viendo algo en las redes sociales y queremos tener mayor claridad al respecto. ¿Televisación del fútbol femenino? Sí. A ver, ¿qué viste? ¿Qué viste? Te voy para la pelota. Sí, porque lo que tengo, lo que vi en las redes sociales y precisamente las de ustedes que están trabajando en eso, pero ¿cómo va eso? ¿Cómo va el trabajo? ¿O es para largo o corto plazo? Porque teníamos entendido que sería esta televisación a través de la televisión abierta. Obviamente todavía no sabemos qué canal de la televisión abierta tendría los derechos, pero queríamos saber mayor claridad sobre esta tremenda ayuda que sería beneficiosa para el fútbol femenino. Mira, yo creo que ahora el fútbol femenino está en este periodo, una vez más, de incertidumbre. Para este año, lo que había en este momento era el tema de CBO. CBO tiene los derechos del fútbol femenino y el permiso de transmitir 4 partidos o más. Han habido estas informaciones de la televisión en canal abierto, que lógicamente sería un tremendo aporte para lo que es la difusión del fútbol femenino. Nosotros, de hecho, hoy día también lo conversábamos. Creo que no hemos publicado nada en redes sociales, pero, o sea, por nuestra parte, sí hemos leído en muchas partes que se habla de esta televisación, canales públicos,
Yo creo que más allá si es un tema que podría ir o no podría ir, yo oficialmente de algún ente oficial que pudiese informar algo, no he visto nada, pero sí nosotros discutíamos cómo por muchos años el fútbol masculino sí era televisado abiertamente, todo Chile podía acceder a lo que es el fútbol masculino, y probablemente esa visibilidad que tuvo por tantos años también logró formar el producto que es actualmente, llevando a lo que es el CDF, etcétera. Lógicamente sería una oportunidad tremenda para el desarrollo del fútbol femenino, para la visibilidad, el mismo hecho de que las jugadoras empiecen a jugar en los estadios. Actualmente hay dos proyectos de ley, uno que tiene que ver con los contratos del fútbol femenino, otro que tiene que ver con los partidos preliminares del fútbol femenino. A nivel de gobierno, o sea, a nivel de proyectos de ley, no existe nada respecto a la televisación, pero lógicamente, a ver, lo que fue la Copa América televisada, lo que fue el Mundial televisado el fin de semana pasado por CBS, se volvieron a pasar los partidos del Mundial, es un producto que se está consumiendo, y es un producto que cada vez se va a consumir más, y lógicamente si existiese la posibilidad de que pudiera llegar a todos, y no solamente quienes cuentan con ciertos canales premium, como lo es TVO, como lo es CBS Premium, etcétera, lógicamente nunca va a ser dañino para este producto que es el fútbol femenino y que se está intentando de desarrollar. Bueno, ahí ya nos aclaraste el tema, que todavía ahí está en conversaciones, pero no hay nada concreto todavía sobre esta tremenda iniciativa que se quiere aplicar. Y otro tema que también habíamos averiguado era que ustedes estaban en conversaciones con el CIFUB y también con el Ministerio del Trabajo. ¿Cómo ha ido avanzando este proceso en pos de la profesionalización del fútbol femenino? Ahí, bueno, nosotras estamos muy, muy felices y muy optimistas de esta mesa. Creo que es primera vez, la semana pasada fue que nos sentamos y se entabló la mesa, y es primera vez que nos sentamos con autoridades a las que no nos tenemos que presentar y emplazarlos con responsabilidades, sino que están aquí después de un trabajo de 4 años, dispuesto y disponible, y pensando en trabajar y en sacar cosas concretas del desarrollo del fútbol femenino. Y creo que eso es un tremendo avance, porque no te puedo decir todas las veces que yo me tuve que sentar con distintas carteras ministeriales o con distintas autoridades y decirle como, hola, somos de la JUF, ¿qué es la JUF? Somos la asociación de jugadoras, el fútbol femenino está muy precarizado, estas son las condiciones, y contar esa historia una y otra vez y decir, bueno, ustedes como Ministerio del Deporte o de la Mujer o del Trabajo o como Federación tienen esta responsabilidad, podrían tomarla, tomémosla, y creo que es primera vez que no nos sentamos en con esa disposición, sino que hay una disposición de las autoridades ya, hay una conciencia y una toma de responsabilidad de parte de ellos, al menos así lo leemos nosotros en la primera instancia. De trabajar realmente, de sacar cosas en concreto, no tampoco de hacer una reunión y que salga para una foto, para una revista y que quede en nada, sino que se ve una pauta de trabajo pensada, tiene fechas límites, vamos a exponer y queremos sacar cosas en concreto. Ese es el punto más importante que lo hizo saber el subsecretario de Trabajo. Y que lo hicimos saber todos los actores que estábamos sentados en esa mesa. Son 3 carteras ministeriales, del Trabajo, del Deporte y de la Mujer. Está la NFP, estamos nosotras y el CIFUB en representante de los jugadores, así que importantísima instancia, donde vamos a sacarle el mayor provecho posible y representar de la mejor manera los intereses que hemos ido nosotras también sacando en limpio de todas las jugadoras, de todos los clubes, de todas las realidades. Y ya tenemos definido un poco cuáles son los puntos que vamos a priorizar y para dónde queremos dirigir esta mesa, porque también teniendo tantos ángulos posibles, hay muchos caminos que se podrían tomar, y nosotras, bueno, tenemos ya 4 años de experiencia y tenemos el respaldo de las jugadoras en que sabemos lo que estamos haciendo, y creo que eso también nos lo reconoce esta mesa de trabajo, y vamos a trabajar en esa línea. Fantástico. Una última pregunta, ya que nos queda poco tiempo de programa, se la cedo a Camila. Bueno,
No sé si se escucha bien. Dame un segundo. Sí, te escuchábamos bien, Camila, no hay problema. Ya. Bueno, principalmente, y siguiendo la línea en el desarrollo del fútbol femenino, ¿cómo lo ven ustedes en este caso? Ya pensando en que se realiza este torneo de transición, en el caso de que se haga la competencia para un 2021, y respecto a este tema, que sería fantástico, yo creo que sería una noticia muy muy buena, ¿sería para ambas categorías o solamente sería contemplado una categoría de jugadora? ¿Abarcaría todo, adulta, sub-17 o como esa es la pregunta, si es para todas las condiciones o si también se está trabajando, iniciando como por un grupo? Esto respecto a quién específico, perdón, Cami, como el desarrollo que se está trabajando o el tema de televisación, o como me perdí en el foco, perdón. No, yo me refiero principalmente a la mesa de trabajo que están teniendo con el Ministerio de la Mujer, del Trabajo, en la cual se están barajando las posibilidades de quizá un posible contrato, la profesionalización, más bien dicho, del fútbol femenino en sí. Mi pregunta es si esto se considera a toda la categoría adulta, sin importar si es de primera A o de primera B, si también entraría a lo mejor más apoyo a las categorías inferiores, como la sub-17, la sub-15. Para allá va mi pregunta principalmente. Bacán. Sí, mira, es muy positivo el hecho de que la mesa la conformen distintos ministerios, así como la NFP, así como el CIFUP y también nosotras, porque en lo personal yo no creo que todo lo que se hable en la mesa sea específicamente para lo que es el fútbol competitivo. Y eso es muy positivo, que la invitación es para el fútbol, para el desarrollo del fútbol femenino a nivel nacional. Obviamente nosotras entramos desde la perspectiva de las jugadoras y eso nos permite dar también una voz y nuestra posición acerca de la realidad nacional. En ese sentido, por ejemplo, el gran tema que nosotros percibimos es esta falta de estructuras que unan todos los distintos ejes. O sea, el profesional es solo una parte de como este triángulo. Está la formación, está el mismo tema de cómo así de que no sea centralizado en Santiago. Después, si te metes en el tema profesional, lógicamente surgen otro tipo de problemas, donde entra el factor clubes, donde entra el factor de que los clubes son sociedades anónimas y que también es un sector privado, donde tampoco puedes meter tanta mano. Donde también está el factor Conmebol internacional, que al final lo nacional se rige por lo que dice Conmebol y lo que se hace en Conmebol se hace por FIFA. Entonces, haciendo un poquito la bajada a lo que tú preguntáis, en este minuto está todo muy en pañales. En este minuto las reuniones han sido para introducir lo que nosotros estamos haciendo, para introducir cuál es el objetivo, porque también, claro, quizás podemos tener objetivos súper ambiciosos que quizás no van a salir de esta mesa de trabajo, o quizás nosotros estamos pensando que no hay tanto que se puede lograr, pero en verdad se puede lograr algo súper grande. Entonces, quizás haciéndole una bajada tan específica como para decir ahora sí, mira, estamos pensando en la primera A, la primera B, la 17, la 15, por el momento es algo súper amplio, pero lógicamente, así como también nosotras nos conformamos con un objetivo súper amplio, que es que se desarrolle y que se profesionalice el fútbol femenino, objetivo final. El tema es ahora ver el paso a paso y ver si esto es algo que se tiene que hacer, por ejemplo, de un día a otro con un proyecto de ley, o si aquí lo que hay que hacer es encaminarnos y pensar en esto de crear el contexto profesional. Lo que sí yo creo y lo que es súper importante y que creo que es muy positivo y que quizás en este momento más que nunca se ve súper, yo lo veo súper presente, es la representación que nosotros podemos tener. Y que creo que después de lo que nosotros, de la reunión que tuvimos con las de la primera vez, lógicamente uno siempre sabe qué está pasando, pero el poder realmente canalizar lo que las jugadoras sienten en primera B, lo que uno lee, lo que uno sabe de también lo que es el mundo de afuera. O sea, está NFP, está la ANFA,
qué pasa en regiones, qué pasa en, no sé, en Chiloé, o qué sé yo, como al final son tantos los factores, pero yo creo que, y como para cerrar el tema, es súper positiva la mesa porque no es una discusión como la que se podría estar llevando solamente con la NFP, donde hablaríamos solamente del tema profesional, o solamente con, no sé, un ministerio que vería el área laboral, sino que como es algo con tantos ejes, con tantos actores, creo que si llegamos a trabajar bien y a realizar propuestas coherentes y a ceder también entre las distintas partes, creo que se puede llegar a un trabajo súper importante. Los casos de éxito de otros países, sobre todo, por ejemplo, Inglaterra, que hace poco estábamos leyendo cómo funciona, está todo unido. O sea, el objetivo es que el fútbol sea el deporte elegido por todas las niñas del país. El objetivo era que de aquí, del 2016 al 2020, se duplicara la cantidad de jugadoras de fútbol, etcétera. Y son objetivos que no solamente hablan a nivel profesional, sino desde muy pequeña. Yo creo que eso es lo importante y lo relevante a la instancia, que al final el Estado se está metiendo, también con las barreras, volviendo a lo que el fútbol es privado, pero creo que esto puede generar eco en muchos sectores y que, como tú misma lo dijiste, Cami, quizás nosotras, jugadoras actuales, no vamos a ser las que vamos a poder como cosechar y recibir todos los beneficios de esto, pero si lo pensamos en largo plazo, pucha, ojalá las niñas que ahora tienen 15 años, en 10 años más, pucha, tengan contrato, puedan dedicarse al asunto, puedan irse a jugar afuera, puedan ganar un mundial o todo lo que sea. Yo creo que esto es lo importante de esta instancia. Esa es la senda, ese es el camino que no solamente ustedes están realizando, sino que muchos entrenadores, dirigentes dentro del fútbol femenino, las mismas jugadoras, y tarde o temprano eso se va a recompensar. Muchachas, se nos acabó el tiempo, se nos hizo muy corto este programa del día de hoy, pero antes quiero compartir un posteo de nuestra profesora Paola Mendoza, que les manda saludos a ustedes dos, agradece la disposición y que cualquier inconveniente o inquietud que ustedes tengan, cuentan con el apoyo del cuadro de Unión La Calera. Y lo otro también, excusar a la gente que nos posteó en las redes sociales, se nos hizo muy corto el programa, hubo muchos posteos, hubo preguntas muy interesantes que estuvimos compartiendo, pero esa es la idea es que sigamos conociendo la realidad que está viviendo nuestro fútbol femenino nacional, seguir potenciándola comunicacionalmente, seguir potenciando y conocer las realidades de los clubes de primera A, primera B, y que esto crezca de una buena vez. Estimada Tess, estimada Iona, ha sido un placer tenerlas acá en tu Zona X, y si quieren dejar un último mensaje, por favor. Yo quería agradecer el espacio, agradecer la invitación y toda la labor que hacen. Es importante, como dije en un comienzo, que se den estos espacios, que se hable de fútbol amateur, que se hable de fútbol femenino, y que se le dé espacio a las jugadoras, y de traer todos estos temas a colación que de repente no se hablan en los medios, pero son importantísimos, más pensando que estamos repensando nuestra constitución, que estamos repensando nuestro sistema, y estamos cuestionando todo. Es importante levantar estos temas y ver cómo los podemos solucionar entre todos. Sí, igual agradecer esta instancia. Siempre es entretenido hablar de fútbol femenino, lógicamente hacerlo con gente que habla en general de fútbol, con las mismas jugadoras. Creo que, como lo dijimos varias veces, lo que estamos haciendo ahora se construye entre todas las partes, nosotras como AJUF, los medios, las jugadoras, millones de personas que entregan su granito de arena, y en nuestro caso siempre vamos a nuestra labor depende de las jugadoras. Entonces, entendiendo que también este medio es bien abanderado por Calera, lógicamente un abrazo bien grande a todas las jugadoras y la gente que está dedicada al trabajo de Calera. Es un club que ha crecido mucho, y eso a puro pulso y a pura energía y ganas de hacer crecer la rama. Es un gusto para nosotras poder tratar con las jugadoras, poder recibir el feedback, poder ayudarlas donde se pueda, y en verdad eso, nosotras somos finalmente las jugadoras, así que sin ustedes no sería posible mucho de lo que hacemos. Así que un abrazo a ellas en específico, y lógicamente a todas las jugadoras que quizá ahora no están pasando un muy buen rato, pero ya volveremos a la cancha y esto se va a pasar eventualmente. Claro que sí. Y a la radio, por supuesto. Cuenten con nosotros para lo que ustedes quieran. Como tú comentas, claro, aquí estamos
gran parte del cuadro de Unión Calidad estamos acá con este lindo proyecto que es Ataque Directo, pero no solamente abarcamos al club, sino que también todas las realidades. Afortunadamente hemos conocido las realidades de afuera y es maravilloso. Yo siempre lo he dicho y se lo comento a ustedes también. Yo en lo personal, cuando comencé mi carrera comunicacional, me cargaba el fútbol femenino, me cargaba, hasta que un amigo me abrió los ojos, me empecé a insertar y encuentro que el trabajo, el romanticismo y esa pasión que demuestran las mujeres, no solamente en el aspecto del deporte, sino que en el ámbito de vida, a mí me cautivó. Y por algo estoy acá y ha sido un aprendizaje maravilloso, sobre todo en este periodo que es el coronavirus. Así que yo de todo corazón les deseo mucho éxito, que les vaya muy bien, que sigan luchando, porque ustedes no solamente están dedicados a la ANJUS, sino que también tienen sus carreras profesionales, tienen su vida, y pucha que se han sacado la cresta, de verdad. Gracias. Mi estimada Camilita, un placer como siempre, nos encontramos en alguna transmisión dentro del mes de julio, así que muchas gracias por estar y siga entrenando y también cariños a tu hijita, y como tú comentabas, capaz que ella va a ser que vea todos estos frutos y beneficios que tú también has ido cosechando paulatinamente en pos del fútbol femenino. Hay que seguir trabajando. Y antes de despedirme, un saludo para nuestra directora técnica, que hoy es su cumpleaños, así que un abrazo para las muchachas por haber estado hoy en el programa. Creo que aclararon muchas inquietudes que uno como jugadora puede tener. Y les deseo lo mejor, sigamos trabajando en pos del fútbol femenino, así que un abrazo a todos. Perfecto, por mi parte me despido, ha sido un placer compartir con todos ustedes. Recuerden que mañana a partir de las 19 horas se viene Ataque Directo Tercera División con la conducción de Mauricio Lara. Vamos a estar entrevistando a Felipe Silva, uno de los encargados del cuadro de Tricolor de Paine. Y dentro del mes de julio, atentos, vamos a tener una sorpresa con Ataque Directo que pronto vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales. Un gran abrazo, muchas gracias por la sintonía y recuerden que sea gol. Nos vemos, chau. Chao. Chao. Chao.